¿Cómo están? Buenos días. Bueno, la luna sigue paseando por el signo de Aries, pero ya en sus últimos graditos. O sea que la transición de hoy va de un signo de fuego a un signo de tierra. Pero aún en este momento la luna sí permanece en el signo de Aries. Por lo tanto, la luna te visita a Aries y te da la posibilidad de recomenzar lo que vos necesites. Comenzar, arriesgar, avanzar. Tu carta es el 3 de varas, que el 3 de varas está hablando de una apertura. Siempre es tal cual una puerta que se abre, una oportunidad. El 3 de varas lo tenemos que ver como una oportunidad y la capacidad de seguir avanzando. Tauro, tenés que aguantar un poquito más, ¿viste? Sin tomar decisiones. Ayer fue un día difícil, hoy no tomes decisiones, toma las cosas con calma, que mañana la cosa ya cambia absolutamente. Tu carta es el As de Espadas, que es un As de Espadas que, viste, que representa las ideas, pero también representa la necesidad de cortar vínculos o de tomar decisiones que son verdaderamente trascendentes. Por lo tanto, la lunación de hoy no te es favorable para eso. Entonces, a ese impulso de querer cortar un vínculo, vas a tener que ponerle un freno porque no es la mejor idea para el día de hoy. ¿Qué pasa con Géminis? La lunación ayuda a lo social, a los amigos, al encuentro con los otros, a todo lo que tiene que ver con el encuentro con aquellas personas que hace mucho tiempo que no ves. Y tu carta es el As de Copas, que representa la familia, la casa, el hogar, el nacimiento de un nuevo amor, el nacimiento de un nuevo proyecto que tiene que ver con tu vida emocional. Cáncer, concreciones, logros, es el día de la evaluación, buen momento para hacer una gran evaluación, o sea que aprovecha para la evaluación el día de hoy. Y tu carta es la Emperatriz, qué linda carta y qué linda lunación, Cáncer. La Emperatriz es una carta maravillosa, habla de desarrollo, de crecimiento, de belleza, de cuando el amor está bien, emocionalmente estás bien y también estás muy bien en lo económico. La Emperatriz es como una plantita que da monedas, o sea que muy bien económicamente también. ¿Qué pasa con Leo? Una situación favorable para avanzar en lo profesional, también un muy buen momento para hacer un viaje largo. Y tu carta es la carta de la templanza, que está hablando de una posibilidad de una comunicación interesante para vos. No solo vos podés comunicarte, sino también los demás se pueden comunicar contigo con mayor facilidad. Si tenés que dar un examen o tenés que dar una prueba, este es un buen momento. Y si tenés que también pedir un reconocimiento a tus jefes o superiores, también es un buen momento. ¿Qué pasa con Virgo? Esta lunación, de alguna manera, tiene que ver con la suerte, el azar, las oportunidades. Es como la sorpresa. Entonces, hoy estate atento a tu celular, estate atento a tu casilla de mail, porque pueden pasar cosas que son inesperadas. Y tu carta es el 7 de varas, que habla de la competencia. Hay que competir por algo que uno quiere. Y, sin embargo, o sea, tenés que ser muy firme. Hay que ganar. O sea, muy pocas veces nos gusta luchar por algo, pero esta vuelta sí tenés que ser intransigente, sos vos o la otra persona. Entonces, vas para adelante. ¿Qué pasa con Libra? Seguís siendo o estando en el ojo del volcán, porque de alguna manera tenés la luna enfrente y verdaderamente te está viendo todas las personas. Tu carta es el mundo, hay algo que se logra que para vos es excelente y que realmente te hace sentir más que bien. ¿Qué pasa con Escorpio? Una lunación de limitaciones que por unas horas más te va a estar molestando o te va a estar cansando. Y tu carta es la Estrella, que habla de que aquellas cosas que vos veías tan lejanas empiezan a suceder. La carta de la Estrella también tiene mucho que ver con la comunicación con nuestro inconsciente, con los sueños, hacer caso a tu intuición. O sea, aquella intuición que estás teniendo es la certera. Sagitario tiene que ver con el amor, con el romance, con la conquista, con las cosas que te gustan, con el seducir también. Y tu carta es el 5 de oros, que dice que hay que invertir para ganar. O sea que hoy es probable que tengas que apostar por algo para ganar. A veces es tiempo a otra persona, a veces darle tiempo a un sentimiento, darle tiempo a una relación nueva. Es apostar algo que puede ser tiempo o dinero. ¿Qué pasa con Capricornio? La casa hoy es importante, tu espacio, tu lugar, también es tu lugar de trabajo, recuerda Capricornio. Y tu carta es la Reina de Copas, que está hablando de una situación totalmente positiva a nivel personal, o sea, hay que proteger y cuidar la casa. La Reina de Copas con esta lunación también puede ser la visita de la cigüeña y también puede ser el crecimiento de un nuevo proyecto familiar. ¿Qué pasa con Acuario? Una lunación que tiene que ver con viajes cortos, con comunicación, con dar pruebas, con dar exámenes, hablar con gente nueva. Y tu carta es el Caballero de Oros, que dice que vas lento, pero vas seguro. Si estabas esperando una solución económica,
El Caballero de Oros es lento, pero seguramente va a llegar a buen puerto. ¿Qué pasa con Piscis? Esta lunación es pura plata para vos, Piscis. Soluciones económicas, soluciones materiales. Si tenés que comprar, si tenés que vender, si tenés que asegurar algo, también es buena. Y tu carta es el 9 de varas, que habla de cansancio, agobio, exceso de responsabilidad. Vas a estar cansado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tres cosas para decirle. El lunes tienen que estar acá tempranito así mirando, porque vamos a dar los colores del arbolito para cada uno, para hacer el arbolito de Navidad. El fin de semana vos querés tener el horóscopo en tu celular, entonces mandás ahora tu signo al 5004. Y ya están las predicciones del 2018 si mandás la palabra futuro al 5004 con tu signo. O sea, futuro Libra al 5004, y te voy a mandar todas las predicciones del 2018. Yo les digo hasta mañana y ustedes siguen con Buen Día Uruguay.